cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. José Francisco García, padre de Andrés Alonso, porque los niños no son el niño número 1, el niño número 49, el niño número 70, los niños tienen nombre y apellido. El papá de Andrés con nosotros. Muchas gracias. A 2 años de luto y lucha, como es el título de esta marcha, manifiesto a la nación, el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte. Oscar Wilde. Hoy es 5 de junio, día de luto para el pueblo mexicano. Una vez más han doblado las campanas y se han soltado al cielo miles de globos blancos en memoria de quienes no debieron morir. Hoy, 5 de junio de 2011, se cumplen 2 años del horror, del crimen de Estado que arrebató las tiernas vidas de nuestras 25 niñas y 24 niños. Mártires sacrificados ante el altar de la corrupción y la impunidad, erigido por la asociación delictiva entre los gobernantes y sus socios, parientes y amigos, para obtener ganancias a toda costa. Han pasado ya 730 largos y dolorosos días, en los que nuestras venas abiertas no han dejado de sangrar ni un solo minuto, en espera de que se cumpla nuestro anhelo de justicia. Una y otra vez hemos exigido ante todas las instancias del Estado mexicano justicia, justicia ejemplar, completa, expedita e imparcial, a través de procesos penales transparentes en contra de todos los que resulten culpables y responsables de las muertes y lesiones de nuestras niñas y niños. En estos 2 años, el Estado mexicano, en sus 3 poderes, a través de todos sus niveles, y en cada una de las instituciones implicadas han fallado de manera humillante y vergonzosa. ¿Qué resolvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que sí, hubo violaciones graves a las garantías individuales de las víctimas del incendio, pero omitieron dolosamente un hecho fundamental: mencionar a los implicados, señalar a los responsables, sustituyéndolos en el dictamen final o engrose por puntos suspensivos o arteriscos, llegando incluso al descaro de omitir mencionar el nombre de la guardería ABC a través de la cual se realizó esta investigación. Es así como se ha demostrado la completa inoperancia del Poder Judicial para castigar a los culpables de este infanticidio masivo, producto de la corrupción extrema, del tráfico de influencias y de la insaciable sed de ganancia de unos cuantos a costa de todos los demás. Fuimos convocados para concurrir toda la sociedad sonorense en apoyo a ese siniestro crimen de lesa humanidad, donde todos fuimos testigos de esa gran tragedia que fue la tragedia del ABC. Estamos aquí con los padres de familia apoyándolos, solidarizándonos con un movimiento que esperamos que en algún momento las autoridades responsables tomen en cuenta y tomen en conciencia que es tan importante hacer verle a la sociedad a la cual ellos representan que se recupera la dignidad cumpliendo con la ejecución de la justicia. Ocupamos que esas muertes de tantos niños no queden impunes. Sabemos muy bien quiénes fueron los que lucraron por espacio de 8 años, cuántas familias ricas se beneficiaron, pero también sabemos que hubo una reforma a la protección civil del Estado, la reforma de protección del artículo 161.
donde el gobierno del estado, a través de Eduardo Buscastelo, removía la ley para él hacerse responsable de los cobros de las tiendas transnacionales, almacenes, edificios de 1.100 metros y almacenes, edificios y los guarderías, así como ABC, 1.100 metros de construcción y 50 personas para arriba. Entonces, él tenía conciencia, tenía conocimiento de lo que era el grandioso negocio de estos edificios que habían convertido en guarderías. No cubrían con ninguna de las normas que tenían, pero aún así, y con todas las quejas, inconformidad y dolor y lágrimas de la gente y la psicosis de impacto social que causó aquí en Sonora al gobierno de administración de Buscastelo, seguimos esperando que desde arriba el Ejecutivo, que hoy representa a la República Mexicana, Felipe Calderón, salga de cualquier componenda política y acaben con esta badurna de dilación de la justicia y que sean castigados desde el jefe de gobierno que teníamos en ese tiempo, que era Eduardo Buscastelo, que hizo ricos de un plumazo a sus amigos, dejándolos de sus mandaderos, de sus cómplices. De un plumazo arregló la vida de sus amigos ricos tronados. Seguimos aquí esperando que las autoridades no hagan caso omiso al reclamo de la sociedad, que no fueron animalitos los que quemaron, fueron criaturas que no podían cubrirse del fuego, que se ocupa, que tomemos una conciencia clara. No va a haber nunca democracia donde no se respeta las garantías del derecho, donde no se aplica la justicia, donde aún tenemos un procurador que está ahí representando la justicia, que es uno de los primeros que debió la averiguación previa de 74 horas, echándole la culpa a un cooler que tenía años que no trabajaba. Convocamos nosotros como sociedad sonorense a que esto que está pasando aquí en Sonora jamás, nunca lo vamos a permitir. Se necesita de que ya se presenten los responsables y se hagan cargo de este genocidio. Es todo, muchas gracias.